Estamos en el Museo Eduardo Barreiros, en Valdemorillo. Os contaré que este museo lo creamos hace ya 25 años como homenaje a la figura de mi padre y de sus hermanos. Y lo creamos porque no queríamos que se olvidara lo que supuso Barreiros, que creó el proyecto empresarial industrial privado más importante de España a lo largo de la década de los años 50 y 60. La fábrica tenía en Villaverde, sigue actualmente con una calle que lleva su nombre, no como Barreiros, sino como Estelantis, y tenía más de 2 millones de metros cuadrados, dio trabajo a más de 25.000 personas y 100.000 puestos indirectos. Fue toda una tarea, una lucha titánica de un hombre, mi padre, que salió de la nada, prácticamente sin estudios, y que gracias a sus valores, a su inteligencia, tenía una enorme inteligencia natural, era un superdotado para la mecánica, y cuando me piden que destaque algo, sobre él destacaría su enorme humanidad y su generosidad. Creo que Barreiros, no puedo omitir a Pegaso, fue el germen de este sector tan importante de la automoción que hay en España en cuanto a PIB, en cuanto a mano de obra y exportación, y todo tiene un origen, y el origen de este sector español es Barreiros. Por lo cual estoy muy orgullosa y deseando, sobre todo, que los jóvenes, que me entusiasma que vengan, y cuando salen ni habían oído hablar jamás de Barreiros, salgan impresionados y digan: este museo tiene alma y esto es una maravilla. También nos agrada mucho recibir testimonios de antiguos trabajadores o sobre todo de los hijos, que por desgracia estos trabajadores ya no viven, lamentablemente, pero les han transmitido a sus hijos el amor por la fábrica y el amor por Barreiros. En este museo tenemos un poco las piezas más emblemáticas que se produjeron, que se fabricaron en Barreiros Diesel. Tenemos camiones, este modelo de camión militar que marcó un hito en toda su vida, ya que ganó un concurso importante en Portugal. Tenemos tractores que baten récords en las redes sociales. Tenemos hasta 1 millón de visionados sobre los tractores y que son tan robustos que siguen funcionando por los campos de toda España. Castilla, el norte, Andalucía. Y luego podemos ver los famosos Dodge, que marcan una época, fueron los coches emblemáticos, por así decirlo, de la prosperidad y el lujo en el año 65. Tenemos Inca 1000, tenemos carretilla elevadora, un montón de piezas y de cosas más, porque la producción de Barreiros era descomunal. Ahí tenemos un poco lo que representa lo que era la fábrica a través de unas enormes fotografías con algunos de los planos de las naves, y arriba hay una maqueta que describe todas las etapas y cómo se fue construyendo ese proyecto, que merece mucho la pena ver. A quien oiga este vídeo, le animo a que se anime a venir.